Ya estamos de vuelta en Nueva Mujer. Hoy estamos platicando con Lalo Riva Palacio acerca de la defensa psíquica. En el bloque pasado estábamos platicando acerca de cómo expandir el aura, hablabas de que se puede hacer el movimiento hacia los dos lados o hacia el frente, pero yo tengo una duda. Por ejemplo, una persona que no es practicante de algún oráculo, de alguna sanación, ¿para qué le serviría familiarizarse con la energía de su aura? ¿Y cuáles son los beneficios de aprender a manejar esa energía? Bueno, de entrada, aprendes como a limpiarte, porque de pronto vas, aunque una situación no tenga que ver directamente contigo, de pronto te empiezas a enganchar en las conversaciones de alguien más, y de pronto ya no te diste cuenta. Y ya, el chisme, la envidia, ya tiene que ver contigo. Y ni te diste cuenta ni cómo. Entonces la idea es aprender a limpiarse. La idea es hacer consciente de que finalmente somos seres que tenemos energía. Claro. Esa es la verdad, la realidad. Somos seres que todas las personas vivas tenemos energía. Todas. Entonces, de pronto es que me insultó un señor en la calle o en el carro y de pronto me insultó porque me metí y entonces me hizo enojar tanto que yo también le regresé el insulto. Entonces, todo eso es golpe energético y de verdad una persona que con un insulto bien dado, de verdad puede causar mucho daño. ¿Y qué pasa? De pronto ya estábamos bien, de pronto nos enojamos, de pronto ya le gritamos, de pronto, entonces ¿qué pasó? De pronto ya no lo pudimos alcanzar, ya no le pudimos decir lo que teníamos. Y nos quedamos con el coraje acá. Ajá, y entonces ¿qué sucede? Vamos enfermándonos. Incluso, es una realidad, ¿no? Entonces es importante no engancharnos, aprender a no engancharnos a través de la defensa psíquica. No engancharnos, no darle tanta importancia tampoco a las situaciones. Y también es tratar de no caer. Porque luego tenemos amigos que de verdad son muy negativos y todo les pasa. ¿No? Diario. Todos tenemos un amigo así. ¿Cómo estuvo tu día? Fatal. Sí, que todo le pasa. ¿Por qué? Me peleé con el jefe, me caí, choqué, me orinó un perro, me hizo daño la comida, no me duran los novios, ¿no? Perdí la quincena, qué vida más fea, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos muy felices con el aura bien expandida, vamos a verlo. Decir, ay pobrecito, le voy a dar un consejo, igual necesita desahogar, necesita desahogarse. ¿Y cómo entramos? Entramos muy contentos, con el aura muy optimista, muy optimistas, sí, así. Buena onda. Ajá. Y lo peor es que empezamos a tratar de convencerlo. No, mira, la vida es muy bonita, mira, las situaciones suceden, entonces ¿qué pasa? Es no es cierto. Y en nuestra aura sí. Ajá, entonces es como empujar una pared literalmente, ¿no? ¿Cómo salimos? La persona dice, ay, gracias, me siento de maravilla. ¿Y cómo acabamos nosotros? Sí. Muy cansados, dolor de cabeza, acabamos enfermos o estamos tristes, pero no es nuestra emoción, ¿no? Es la emoción de la otra persona y el sentir de la otra persona, ¿no? O de pronto es... Los dos acabamos deprimidos. Él acaba peor. Y nosotros acabamos hundidos también, ¿no? O sea que no soy yo, era él o ella. Ajá, sí. Entonces, ¿qué sucede? De pronto es, híjole, no puedo dormir, tengo pesadillas, tengo angustia, tengo preocupación, pero no es mío. Entonces, básicamente, es agarrar y botar todas esas emociones para evitar que nos las enganchemos. Yo creo que un tip, cuando algo no está funcionando bien a nivel energético,
cuando estás en una junta, cuando estás hablando con una persona o cuando estás en un lugar muy cargado energéticamente y que te está afectando, es cuando te empieza a doler la cabeza. Sí. Cuando empieza el malestar, el dolor de cabeza, como si se te fuera a cortar el cuerpo, como que te... Cansancio. Es exactamente, es una cosa así como muy... Que es prácticamente inmediata. Que yo creo que ahí es cuando lo detectas, que algo no está funcionando. Por eso nos enseñaste a la limpia con huevo, pero sin abrir el huevo, ¿no? ¿Cuál es esa situación? Explícanos, por favor. Bueno, muchas personas que hacen limpia con huevo... tienden a abrirlo en un vaso con agua, tienden a abrirlo porque dicen, ay, te lo voy a interpretar. Ay, sí. ¿Y qué sucede? Que en el momento en que se abre, pues vuelve a salir la porquería. Yo les digo siempre, o quémenlo, entiérrenlo, o tírenlo muy lejos en una bolsa de plástico, ¿no? Obviamente tírenlo en un bote de basura, no lo tiren en el parque ni nada. Sí, no le vayan a echar otra vez. Qué mala. Lo que sí. Acabas de descargar en el huevo. Nunca lo abran, jamás lo abran. Sí. Porque de verdad se vuelven a jalar la porquería, ¿no? Y se lo pueden devolver tanto a la persona como con uno, ¿no? O te lo puedes jalar tú. Ajá. Ahora, esto es muy común en las expoesotéricas, ¿no? Que además. Los chamanes de las exposotéricas son de limpio con un huevo a 40 gentes. ¿Y con el mismo huevo? Y con el mismo huevo. Ay, o con el mismo ramo. Es como un poco insalubre. O con es el como mismo usar ramo. El mismo condón. Sí, ya cuando llega la 40, pues la persona número 40 lo abre. Nunca había visto eso, Lalo. Sí, es impresionada. Sí, de hecho, yo he ido a las expos esotéricas y de verdad, los chamanes de ahí, ay, lo limpio con el mismo ramo, 40 personas, ¿no? Pues ya valió. Además, solo están moviendo la nata, ¿no? Entonces, ay, no. Sí, es bastante insalubre. Sí, bastante insalubre. Entonces, hay que saber, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso con el mismo ramo. El ramo se usa una vez y se tira. Las herramientas de limpia que son como catalizadores se usan una vez. Claro. ¿No? A menos que se haga, por ejemplo, limpia con una vela, pero limpia masiva, que es, o sea, cargar la vela entre todos, obviamente la vela lejos, cargamos la vela entre todos. Dejamos todo y lo encendemos y que se consuma. Sí, porque tiene otro propósito, es un propósito grupal, ¿no? O por ejemplo, seguramente Gina también lo ha hecho, hay tratamientos en donde le pides a una persona que use la misma vela para hacer X número de limpias durante 7-9 días, sí. Y que al final pues dejas consumir la velita con esa energía que descargaste durante esos días, ¿no? Ajá. Y entonces lo que sucede es que el fuego transmuta. Pero si ustedes abren el huevito o limpian a 40 personas con el mismo ramo, pues entonces no. Porque dicen, es para borrarnos. Ay, no, pero te ahorras, pero te queda ahí. Qué todo. Poca ética profesional. La verdad sí, pero en las expos así es, y te cobran 50 pesos la limpia. Con el mismo ramo de 80. Con el mismo ramo de 80 personas, entonces así sí le sale económicamente, mira. Y si mejor cada quien lleva su ramo y ya. Es que es como llevar, aparte de lo que decía el condón, es como llevar la misma aguja para ponerte una inyección, ¿no? Y es lo mismo, porque así como se pueden contagiar una serie de enfermedades si estás usando la misma aguja, pues de la misma forma estás compartiendo tu energía con, y tu energía además gastada o negativa con quién sabe cuántas personas. Claro, entonces lo mismo pasa. Entonces lo que hace la defensa psíquica es, ok, me duele la cabeza, pero esa emoción no es mía, es la tensión que se está generando en la junta. ¿Por qué? Porque luego es, vamos a dar las opiniones, ¿no? Y yo opino esto, no, estás mal, ¿sabes qué es esto? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Empieza a haber choque de egos también. Entonces, de pronto es, ¿por qué me está afectando el choque de egos si yo no estaba así, ¿no? Y entonces me duele la cabeza, tengo ganas de volver. ¿Sí? Y
también el tercer chakra se va volviendo frágil con esas juntas. Entonces hay que aprender a limpiar. Porque además creo que todos hemos tenido algún tipo de relación con algún vampiro energético, ¿no? Ya que Cero. sea tu cuate, tu jefe, tu compañero Tu de pareja, grado, ¿no? Es que incluso, ¿no? hay varios tipos de vampiros energéticos que son los conscientes y los inconscientes, ¿no? Los vampiros inconscientes no tienen ni la más remota idea que jalan energía. Los conscientes, pues sí, por ejemplo, hay muchos artistas que viven de la energía de otras personas para poder llevar el tren de vida que llevan. Hacer 10 conciertos seguidos, bueno, se requiere de mucha energía, ¿no? Por ejemplo, Luis Miguel es un ejemplo. O Miguel Miguel Bosé nos Bosé. contaba, ¿no? Sí, Miguel Bosé es de, les voy a chupar su energía. ¿Están de acuerdo? Y todo el Dos sí. mundo sí. Y entonces empieza a absorber toda la energía, ¿no? Uno Claro. siquiera avisa, Sí, al menos, al menos avisa y tú ya, bajo advertencia no hay engaño. Pero hay artistas que no te avisan y jalan la energía. O las personas del metro, muchos viven de la energía de otras personas. El problema con el vampiro energético es que poco a poco va perdiendo su identidad, porque absorbe tanto que también puede absorber el karma o puede absorber algunas enfermedades y no sabe cómo transmutar esa energía. Ahora, lo que hacemos los sanadores es, te descargo, me traes una energía muy pesada y te vuelvo a cargar, pero ya una energía más limpia, más pura, ¿no? Es como cuando agarras y vas al curso de meditación y las personas están todas estresadas y les dicen, relájate. Ya valió. Porque se estresan más con tal de relajarse y no se puede. Entonces lo ideal primero es les enseñar a respirar para que se puedan relajar y tranquilizarse. Entonces sí, ya se puede dar un curso de meditación. Conectarse con lo primordial. Y pues ahorita vamos a seguir hablando de defensa psíquica cuando regresemos con Eduardo Riva Palacio. Regresamos, no se lo pierdan.